Muy indignado, encontramos esta mañana al coordinador regional del Consejo Nacional de Persona con Discapacidad, Rodolfo Herrera Ponce, debido que nuevamente malos conductores volvieron a estacionarse en una zona exclusiva para personas con discapacidad. Rodolfo Herrera Ponce, más conocido como el tío Rudy, coordinador del CONADIS, señaló que era lamentable que hasta ahora algunos malos conductores, pese a tener en sus ojos la señalización de tránsito de exclusividad para personas con discapacidad, no respetan. Sí, aprovecho la oportunidad que ustedes están en un evento acá en la Cámara de Comercio y son fieles testigos de la irrespetuosidad de algunos conductores, tanto de moto como de trimóvil. Es una cuestión de todos los días, como también es una cuestión de todos los días de llamar a la policía de tránsito para que le ponga su papeleta. Vengo a recalcar el llamado a los conductores para que el pedido de respeto de 1,5 millones de personas con discapacidad. Ustedes ven que es un estacionamiento pintado con un color exclusivo, azul, con un logotipo de personas con discapacidad, con el póster respectivo como pide la ley, donde dice estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad, pero a ellos no les interesa, vienen y se cuadran ahí. Vuelvo a repetir, ustedes son fieles testigos de esta falta de respeto que queremos que nos respeten. No es un capricho del tío Rudy, no es un capricho de tres personas con discapacidad. La ley 29973 respalda el respeto y la promoción, la instalación de estacionamientos exclusivos para las personas con discapacidad. Asimismo, Herrera Ponce, pese que todos los días muchas personas son multadas por infringir esta norma, hasta ahora los conductores no son conscientes. Exactamente, como digo, es cuestión de todos los días tenemos que estar llamando a la policía de tránsito para que esté poniendo papeletas. Lamentablemente tenemos que ser lo malo de la película, pero en hacer cumplir, como coordinador regional de CONADIS, es mi trabajo, es mi obligación en hacer día a día que respeten la rampa. Vemos una moto en la rampa, o sea, viene una silla de ruedas, no puede subir a la oficina de CONADIS. Y no solamente en la oficina de CONADIS, en ambas entidades públicas y privadas donde están las rampas, donde hay estos elementos, por favor, señores, a respetarlo. Finalmente, el regional del Consejo Nacional de Persona con Discapacidad lamentó que en esta oportunidad no hubiese personal policial de tránsito para aplicar la papeleta. Manifestó que la población y los conductores deberían tener más conciencia. Algunos conductores que no hay donde cuadrar, otros que de repente nos creemos los dueños de la pista y otros que piden la disculpa en el caso. Pero de disculpa en disculpa no se puede andar. Es una norma que cumplir. Vemos mucha gente que viene a estacionarse, ve el color azul, ve el poste y se retira. Otro lo ve, pero dice, no, un ratito me voy a la esquina, hago mi trámite y regreso. Ese ratito ya no debe existir, deben respetar los estacionamientos. ¿Usted ha pedido la intervención de la Policía de Tránsito? Sí, en innumerables veces y han estado acá. Acabo de llamar en estos momentos, pero me han dado la respuesta de que están cuidando ahorita ya los colegios previo a las elecciones. Es muy lamentable de que no haya un efectivo que sea que pueda venir para imponer las papeletas a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 motos que están irrumpiendo esta ley, esta norma en beneficio de las personas con discapacidad.